Argentina estalló en una fiesta eufórica tras la victoria del albiceleste sobre Croacia 3-0, que dejó a la escaloneta en la final del Mundial de Qatar 2022, como ocurriera 8 años atrás. Con el pitido inicial, el país se paró en seco para colgarse de cualquier aparato que transmitiera el partido, ya fuera en bares, restaurantes, oficinas o en la calle. Cuando la escaloneta juega, Argentina alienta, es la frase de cabecera. En todas las calles del país, por cada gol hubo millones de gritos que se escucharon al unísono. El seleccionado argentino hizo explotar de ilusión a un pueblo golpeado por la crisis económica y social, al que este mundial parecía haberle inyectado esperanza. Con el pitido final, las calles de Buenos Aires fueron una maratón para llegar al icónico obelisco y compartir el sueño de que el albiceleste alce la Copa Mundial por tercera vez. Este martes, que tienes ahora fin de semana, Argentina explotó de felicidad con el horizonte puesto en el domingo, cuando todos sueñan con que Argentina levante la copa de la mano de su ansiado Mesías.